Muchas gracias. Y bueno, lo primero que quiero es agradecer a la cátedra de aquí del Palmeral por la invitación a presentar la siguiente ponencia. La ponencia es sobre las palmeras del sureste español, tipología y especificidad. Realmente este es un trabajo que no es solamente mío, sino de todo el equipo que llevamos trabajando durante más de 10 años en el estudio de la palmera española. Este consta de diversos investigadores de la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Murcia e investigadores de la Consellería. Para comenzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el sureste de la península ibérica encontramos la mayor concentración de palmeras, es decir, el mayor cultivo tradicional de la palmera datilera en toda Europa. Hay unos pequeños palmerales en la zona del norte, sí, en el norte de Italia, en la Liguria, en la zona de San Remo, que es el palmeral de Bordillera, que a alguno de ustedes les sonará. Pero son realmente unas cuantas palmeras puestas en unas pequeñas terrazas y realmente bastante en abandono, es decir, no es un palmeral que se explote. Y sin embargo, nuestro palmeral está todavía en explotación, todavía podemos encontrar dátiles que nos venden procedentes de este palmeral. La tradición del cultivo de la palmera se remonta a épocas prehistóricas, como demuestra las cerámicas del tipo Elche Archena y que están depositadas en el Museo de Albacete, con representaciones de palmera. Así como todos los viajeros que desde la Edad Media han pasado por Elche, todos han siempre descrito muy bien nuestro palmeral, el palmeral de Elche. En España actualmente existe en torno, se puede valorar un poco, a 1 millón de individuos de palmeras datileras, cuya mayor concentración las tenemos aquí en el sureste y dentro del sureste entre las cuencas de los ríos Vinalopó y el Chícamo, que pasa por Abanilla y los dos terminan en el Hondo, donde es la mayor concentración debido a esa cantidad de agua de la que se dispone en el Hondo. El cultivo de la palmera ha implicado siempre el trasiego de semillas, de polen, de plantas, entre diversas poblaciones. Es el caso, por ejemplo, de las palmeras de Abanilla, que siempre nos han dicho allí en Abanilla, dicen, no, si vienen aquí a por polen para polinizar el palmeral de Elche. Es decir, que siempre ha habido un trasiego de todo este tipo de elementos. La mayor parte de las palmeras españolas proceden de dátiles locales. El palmerero normalmente buscaba la palmera que daba mejor dátiles y la sembraba para obtener las siguientes palmeras. Algunas de las que tenemos aquí proceden de dátiles que han sido importados de Argelia o Marruecos. Los dátiles españoles sirvieron como material de partida para los palmerales de América, que se extienden desde Chile hasta California, como por ejemplo el que nos ha mostrado el conferenciante anterior. Bueno, pues todos esos proceden de dátiles llevados por los españoles. Las distintas misiones que se establecieron en la zona de California, en la zona, pues bueno, pues dieron lugar a este tipo de palmerales. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo los secan al sol para su conservación. La figura principal de un palmeral es el palmerero. Siempre hay que destacar esta figura, ya que la palmera es muy difícil de gestionar, sobre todo por su gran tamaño, su altura y a la necesidad de la polinización asistida. Por tanto, la figura del palmerero es primordial, ya que es el conocedor de la palmera y de su gestión, y es una figura a conservar, el palmerero. Este es un profesional especializado en el que van a confiar todos los propietarios que tienen palmeras para que tener pues, las palmeras hermosas y que a su vez tengan buen fruto. El oficio de palmerero tradicionalmente se ha pasado de generación en generación y ha habido siempre familias dedicadas a esta tarea, tanto en la zona de Orihuela como en esta zona de Elche. Recientemente, ante la falta de palmereros tradicionales, porque muchos como dicen, no, es que ya mi hijo no quiere seguir con el oficio, se han desarrollado en Elche diversos talleres de formación abiertos a diversas personas que quieran actuar o formarse en el oficio de palmereros. Pero hay que destacar que no es lo mismo palmerero que datilero. Palmerero, antes el oficio coincidía en la misma persona, de palmerero y datilero. Gestionaba la palmera y los dátiles, su producción, el macheado, la recogida, etc. Sin embargo, actualmente lo que existe es
palmereros, pero no datileros. Muchas de estas personas jóvenes aprenden el manejo de la palmera, pero no de la producción de dátiles. Los conocimientos tradicionales sobre la palmera han constado siempre sobre técnicas de polinización, de fructificación, aprovechamiento de los frutos, práctica de propagación, trasplante, mantenimiento y limpieza. La práctica del encapuchado es destinada a la obtención de la palma blanca y es otra de las tareas realizadas por los palmereros de Elche. De hecho, son los que van a toda la zona de la periferia de los alrededores de Elche para encapuchar las palmeras y gestionar todo este procesado. En cuanto a los palmerales del sureste ibérico, tenemos que la diversidad de la palmera datilera en el sureste de España es muy amplia. Tenemos una gran diversidad, tanto por hojas como por frutos, por semillas. Hemos hecho un estudio recientemente de las semillas y ha sido muy valioso por eso, por la gran diversidad, porque va implícito en la diversidad de frutos, la diversidad de semillas. Resulta notable el periodo de maduración de los frutos. Tenemos frutos que ustedes sabrán desde, según como venga el año, desde el mes de julio, desde agosto, enseguida tenemos septiembre, la mayoría de los dátiles los tenemos para noviembre, en diciembre para las Navidad tenemos dátiles y empiezan a desaparecer, pero incluso hasta el mes de febrero podemos encontrar dátiles. También ya digo que según como vaya el año. Y todo este conocimiento realmente no ha dado lugar a una etnoclasificación de las palmeras, es decir, cómo la gente reconoce las palmeras. La gente no clasifica palmeras, clasifica dátiles. Y esto es debido a que, tradicionalmente la propagación de la palmera se ha hecho siempre por hueso, lo que ha hecho que no se produzcan variedades clonales, como ocurre en el norte de África, que son todos clones y todas son muy similares. Pero, sin embargo, aquí, en toda esta zona de España, siempre hemos reproducido de hueso y, por tanto, no existen dos palmeras iguales. Sin embargo, cuando uno se pone en profundidad a estudiar los palmerales, hemos percibido que, por ejemplo, los palmerales de Almería o Abanilla son más similares las palmeras que dentro del propio Elche. En Elche es donde hay una mayor diversidad. Las palmeras, como he dicho, son clasificadas por los palmereros por el tipo de dátil que producen. Ellos distinguen entre los que conocen como candich, los tandre, los adobo, los tenach. De forma general, podemos reconocer tres grandes grupos de dátiles. Los que se pudren en la palmera y que no sirven. Los que maduran en la palmera, que son los ideales. Y, por otro lado, los que se secan, en muchos casos, sin madurar. Generalmente, los dátiles que se pudren lo hacen porque tienen un elevado contenido en agua y no demasiados azúcares. Sin embargo, los dátiles tiernos, los tendres, pueden madurar sin llegar a pudrirse y realmente son los mejores. También encontramos los de adobo. Este tipo de dátiles son muy ásperos y son los que se adoban normalmente con vinagre. Y cuanto más áspero sea el dátil, mejor toma el vinagre y más suave se vuelve el dátil. El problema es que tiene poco mantenimiento y enseguida se pudren. Es decir, tenemos que consumirlos después de adobarlo y en poquito tiempo ya digo que se estropea. En cuanto al concepto de maduros o de maurs, esto ya se aplica a los dátiles que maduran de forma natural o adobados. Se interpreta de las dos maneras. Luego, por otro lado, podemos reconocer los tenach, que son los que tienen la piel dura que se desprende fácilmente y normalmente son más tardíos, a diferencia de los candich, que son los que van madurando en la palmera, son dulces y normalmente la piel se arruga y se pueden pelar con facilidad. Y ambos, tanto candich como tenach, son los mejores dátiles, son los más jugosos y los mejores que tenemos aquí en Elche. Por otro lado, están los pansich, que son los dátiles secos, que pueden secarse de forma natural o bien artificialmente. En algunos casos, lo que hace el palmerero, cuando los recolecta, los pone al sol para que se sequen. Por otro lado, tenemos otros dátiles, que son los que son muy secos y muy difíciles de comer y con poca carne, que se denominan marraneros y normalmente son los que se destinan a la alimentación animal. Para recoger toda esta diversidad, hemos tenido recientemente un proyecto en que, hemos ido por diversas zonas recogiendo dátiles de lo más diverso. Estos los hemos puesto a germinar, nos han crecido las plantas y las tenemos ahora mismo en la zona, en el campus de Orihuela, dentro de las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.
se ha dispuesto una extensión de 6.700 metros y hemos plantado 356 accesiones procedentes de la mayoría de la península ibérica, también hemos recogido en las Islas Baleares y las Islas Canarias y también de diversas partes del mundo. Como la cantidad es muy grande, la Universidad Miguel Hernández ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Orihuela que ha dispuesto un soto del río Segura, que este pertenece a la Confederación Hidrográfica del Segura, pero que es disponible para el Ayuntamiento y donde se va a plantar parte de la colección. La colección que hemos ido realizando a lo largo de estos años procede de plantas de semilla de palmeras locales españolas. Sobre todo las hemos recogido en Alicante, Murcia y algo en Almería y Valencia. ¿Por qué? Porque la mayor diversidad está en Alicante, luego en Murcia y luego ya tenemos menos en Almería y Valencia. También se han recogido en otras zonas de España y se ha hecho hincapié también en las Islas Canarias y Baleares. Se ha recogido en función de un muestreo estratificado y también teniendo en cuenta la experiencia de los palmereros locales con los que hemos contactado y nos han asesorado cuáles eran los mejores dátiles en su concepto. Por otro lado, también hemos trabajado con semilla procedente de diversas colecciones de Asia o del norte de África, así como semilla de otras especies del género Fénix. En cuanto ya a las conclusiones, tenemos que la diversidad de la palmera, tanto cultivada como silvestre y asilvestrada, depende en gran medida de la actividad humana, tanto de agricultores como palmereros, pastores, que van a intervenir en su equilibrio y conservación. Sin estas personas no tendríamos esta diversidad. Por otro lado, desde 1950, los cambios en el uso del territorio han supuesto muchas modificaciones en los palmerales tradicionales, tanto en los huertos como en las ramblas. La más grave pérdida que nos amenaza en el futuro inmediato es la de los palmereros tradicionales y su conocimiento. Es una cosa que a lo largo de estos años de trabajo nos hemos dado cuenta que el palmero tradicional tiene unos grandes conocimientos, pero si nadie continúa con estos conocimientos se van a perder. Eso es evidente. Las palmeras españolas también hemos percibido que son las que tienen unas características propias que las diferencia del resto de palmeras datileras. Es decir, España tiene una diversidad diferente que no podemos comparar con el resto de las palmeras datileras del mundo y que debemos, como yo digo, de conservar. Estas palmeras han facilitado el alimento a muchas generaciones en casos de escasez y de hecho, fueron llevadas por los españoles a América porque siempre ha sido un alimento a que se ha recurrido porque ocupaba poco espacio y entonces era fácil de transportar. De hecho, se llevaban los barcos y de ahí se llevaron a América y ahora tenemos allí una serie de, ya digo, de palmerales que proceden de estos dátiles llevados por los españoles. Los palmerales españoles, además de albergar datileras con características propias españolas, también albergan otro tipo de palmeras que proceden de antiguas introducciones o de introducciones recientes. El abandono de los palmerales como consecuencia de su falta de rentabilidad y desarrollo urbanístico, unido a la acción del picudo rojo, está haciendo que esta diversidad e incluso los palmerales desaparezcan muy rápidamente. Por tanto, es fundamental, por un lado, nosotros completar la colección y, por otro lado, es muy importante ayudar a las poblaciones locales a poner en valor sus recursos basados en la palmera datilera, cosa que coincido totalmente con el ponente anterior. Y ya para finalizar, agradecer tanto al proyecto como a los palmereros de Abanilla, Orihuela y Elche, que nos han atendido muy amablemente, como a diversos viveristas y otros investigadores con los que hemos trabajado. Y, por tanto, muchas gracias por su atención y eso es todo.